buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos podescuchas. En esta ocasión tenemos pues el privilegio de estar con Beatriz Stolovic para bueno, comentar su más reciente libro, A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora, editado por Itaca y que bueno, salió a publicar en el año 2012. La doctora es mexicana de origen uruguayo. Es profesora e investigadora titular C del Departamento de Política y Cultura en el área Problemas de América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Es socióloga en posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Y bueno, los temas que ella aborda son procesos sociopolíticos en América Latina. Y ha sido conferencista en muchos países. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días a los dos. ¿Nos puede contar un poco de su trayectoria? ¿Cómo es que llega de Uruguay a México? ¿Cómo es esta experiencia de trabajar con Agustín Cueva? Bueno, yo llegué a México exiliada tras el golpe de Estado en Uruguay en 1973, y México fue mi tercer país de exilio. Estuve primero en Argentina, después en Perú y luego llegué a México, y esto en realidad fue así por la Operación Cóndor, de la que seguramente ustedes conocerán, que fue penetrando en todos los países donde uno se exiliaba, y bueno, finalmente llegué acá y encontré un gran hogar, un gran espacio para la vida y para ser latinoamericanista. Era el México de la solidaridad latinoamericana, el México del compromiso antiimperialista, y bueno, fue quizás el mejor espacio para la formación y para el desarrollo personal. Y bueno, una serie de avatares me llevaron a la Facultad de Ciencias Políticas. En ese momento, estamos hablando de 1977, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas era el espacio a donde llegaban todos los exiliados latinoamericanos, un espacio glorioso de intercambio, de pensamiento crítico. Y bueno, ahí entre tantos compañeros de América Latina conocí a Agustín, pero con Agustín yo trabajé como ayudante de profesora en algún momento, pero lo que nos unía con Agustín era una gran amistad. Esa era mi relación con Agustín, con Gregorio Seltzer, con Gerard Pierre Charles, con Eduardo Ruiz Contardo, con Rui Mauro Marini, en fin, con estas grandes cabezas que vinieron a enriquecer sin duda trabajo académico en México, y bueno, yo debo agradecerle a la vida porque me beneficié con ello. Entonces, a partir de este proceso vemos cómo, ese acercamiento o esa vivencia de los problemas en América Latina, que se da este interés, ¿no?, por pensar en América Latina, sus problemas, su contexto político, social. Mira, el latinoamericanismo, al menos para mí, no es solamente un objeto de estudio, es una manera de vivir. Es reconocernos en un espacio de una inmensa riqueza cultural y una gran diversidad, pero también de muchos elementos comunes. Probablemente nuestra región sea la única en el mundo donde esto ocurre, porque tú vas a Europa y en países muy pequeños, con muy poca distancia geográfica entre ellos, hay lenguas distintas, culturas distintas que no pueden comunicarse, y bueno, los latinoamericanos y caribeños tenemos esta ventaja. Y sí, entonces la opción por los estudios latinoamericanos fue la opción por estar en el continente, vivir todos los procesos, las luchas, las alegrías y las desventuras como propias. Y México fue
un gran lugar, un gran espacio para eso, por su tradición, no solamente en estos años 70, todo el siglo XX mexicano fue un siglo, hasta los 80, 90, fue un siglo de un gran abrazo al mundo y los refugiados españoles y los centroamericanos históricamente. Y hay que decir también que la UNAM fue en particular ese espacio generoso, abierto, que era muy formativo y sobre todo en términos espirituales también, ¿no? Entonces, pues la vida me colocó azarosamente en un espacio privilegiado. A lo largo de su libro vemos que retoma muchos conceptos de Gramsci, como hegemonía, como revolución pasiva también. ¿Cómo podemos ver esta hegemonía conservadora en América Latina en pleno siglo XXI? Bueno, ahí sí, el concepto de hegemonía que manejo es más gramsciano que leninista. En el sentido de la hegemonía no solamente como capacidad de dominación, sino sobre todo capacidad de penetrar la cabeza de la gente de tal manera de que la dominación pudiera realizarse incluso sin coerción extrema. Y entonces, cuando yo planteo esto de la hegemonía conservadora, no me refiero solamente a estas ideas dominantes muy poderosas que se imponen con muchos recursos económicos, institucionales, los medios de comunicación, es una gran ofensiva para imponer un modo de ver el mundo, la vida, la relación entre la gente. Entonces, no me refiero solo a esa estrategia, sino también a cómo ella penetra aún en la cabeza de aquellos que por decisión personal se sienten formando parte de lo que llamaríamos pensamiento crítico. Y esa es la parte quizás más delicada. Digamos, los sectores conservadores han colocado un terreno de disputa de las ideas donde ellos definen ese escenario. Y entonces, cuando vemos muchas de las disputas o de las discusiones teóricas o políticas, ¿qué estamos viendo? Que aquellos que critican lo están haciendo desde el terreno construido en las ideas, en la terminología, por las clases dominantes. Y entonces están en su lógica, quizá diciendo no, pero desde la lógica construida de los dominantes, y eso no puede ser pensamiento crítico efectivo, ¿sí? Entonces pueden decir, ustedes dicen tal cosa, nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? O las cosas no son así. Pero partiendo de aceptar que lo que dice el dominante es una verdad a discutir. Y eso, pues, empieza, habrán visto ustedes que en el libro, bueno, yo voy recorriendo cronológicamente los últimos 15, 18 años de mi trabajo. Esto empieza en la discusión sobre las transiciones, sobre la democracia, sobre la gobernabilidad. Cuando el término gobernabilidad lo que expresa es el ejercicio de la dominación y la obediencia, eso es gobernabilidad. Pues vemos en la izquierda, vemos en muchos intelectuales que empiezan a hablar de gobernabilidad. Entonces, si esta gobernabilidad más o menos se hace bien o mal, pero parten de asumir el concepto de gobernabilidad como si fuera un concepto virtuoso, porque así era presentado por la clase dominante, por sus intelectuales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. En ese terreno no hay verdadera disputa teórica, no hay verdadera disputa ideológica. ¿Hay algo que usted no pierde a lo largo de estos debates que plantea en su libro? Bueno, es una clase dominante que inclusive se ha dado a la tarea de definir y difundir como la idea de qué es el neoliberalismo, cuando realmente se trata como de una reconfiguración de fuerzas
para permitir esta acumulación de capital, ¿no?, en América Latina. Así es. Y usted, bueno, nunca pierde de vista cuando dice, bueno, actualmente podemos ver como en cuestiones del trabajo, nuevas características, nuevas maneras de manifestarse, lo que usted llama la tercera vía, ¿no? Uh-huh. Que hay que, usted denomina como post-neoliberalismo, y nos puede como profundizar en eso. Bueno, lo primero, interesante lo que tú comentas. Cuando se habla de neoliberalismo en América Latina, ya al final no se sabe de qué se está hablando. Para empezar, efectivamente, a lo largo de 15 o 20 años, fueron los intelectuales de la derecha, conservadores, y ahora voy a aclarar un poquito más lo del término conservador, los que fueron definiendo qué era el neoliberalismo. En los años 70, a partir del golpe de Estado en Chile, y hasta mediados de los 80, ellos mismos lo definen como monetarismo. Entonces, todo lo que aparezca como una política distinta al monetarismo, porque acusaban al monetarismo de la recesión de los 80, y entonces había que hacer reformas estructurales para elevar la producción, ¿verdad?, para el crecimiento, porque el monetarismo había sido recesivo, entonces presentan propuestas, dizque, a favor del crecimiento. Entonces ya esas propuestas ya no serían neoliberales. Y luego resulta que cuando vamos mirando esas propuestas para el crecimiento, son las del consenso de Washington, que todos identificamos como neoliberalismo. O sea que el consenso de Washington se presenta como alternativa al llamado neoliberalismo anterior. ¿Sí? Ya después el consenso de Washington genera sobre todo una crisis social y política, porque eso es lo fundamental. A mediados de los 90, para volver a cambiar tácticas, y entonces presentan la alternativa al consenso de Washington. Ahora sí, el consenso de Washington es neoliberalismo, y hay que salir, hay que ir más allá del neoliberalismo, más allá del consenso de Washington, y entonces vienen las reformas de segunda generación. Sí, y entonces, cuando nosotros vamos viendo cómo se discute en América Latina, se asumen esas definiciones y ya. Y durante aquellos años el monetarismo era neoliberalismo. Tú salías del monetarismo, tú ya estabas fuera del... ¿Y así? ¿Sí? Lo interesante es que cada una de estas es presentada como una superación del neoliberalismo. Una alternativa. Ellos, más que alternativa, lo llaman superación, ¿no? Por eso es siempre ir más allá, es como para mejorarlo y corregirlo, ¿sí? Pero entonces tú dirías, ah, bueno, entonces el consenso de Washington fue el primer post-neoliberalismo, y después las de segunda generación contra el consenso de Washington, o para mejorarlo, no contra, para mejorarlo, sería el segundo post-neoliberalismo, ¿sí? Bueno, entonces durante un... hay que revisar cómo se discute, y entonces se ve que primero la gente decía neoliberalismo, ah sí, monetarismo, neoliberalismo, ah sí, consenso de Washington. Y después vienen estas de segunda generación a mediados de los 90, que después los mismos que la proponen desde el Banco Mundial, etcétera, dicen, ah no, esto derivó en un neoliberalismo plus, y tenemos que entonces volver a hacer correcciones, y esas correcciones ahora las presentan como neodesarrollismo, ¿sí? Y entonces siempre el debate está, me gusta o no me gusta, pero acepto que eso que me presentan como neoliberalismo es el neoliberalismo, donde lo que cuenta mucho es el discurso, la retórica de los dominantes, la elaboración de un discurso coherente en sí mismo, pero falsificado, ¿sí? Y por lo tanto, estamos 20 años discutiendo, de nuevo, en un terreno construido desde la dominación, y aparece como discurso, yo diría, contestatario, que contesta
pero que contesta, y la parte que es asertiva es la dominación, es el pensamiento dominante, ¿sí? Y hoy entonces llegamos a esta etapa donde se plantea que el neodesarrollismo es post-neoliberalismo. Si nosotros cambiamos la manera de plantearnos el problema del neoliberalismo y lo pensamos, como tú decías, como una reestructuración del capitalismo al servicio del capital para reforzar el poder del capital sin barreras, para recuperar la tasa de ganancia que había declinado en los 70, y desde luego eso haciéndolo contra los derechos de los trabajadores, contra las conquistas históricas que en América Latina, más o menos, en distintos países se habían logrado. Si lo pensamos como una contrarrevolución del capital, realmente, entonces, este cambio de tácticas y modalidades, que son importantes en cada momento por los efectos que tienen, pero no son más que modalidades de esa estrategia de largo plazo, nos permite llegar a este momento y observar que el neodesarrollismo es una modalidad de esa estrategia. Y finalmente, secundario, sí. Su retórica es distinta a la retórica neoliberal. Lo que hay que ver es qué se busca y qué se logra. Y con esto del neodesarrollismo hay un reforzamiento de la capacidad de acumulación y de ganancias del capital, del despojo de riquezas naturales en América Latina, en una modalidad muy neocolonial, porque implica nuevamente hacerlo sobre el control del territorio. El capital financiero tiene en América Latina las mayores ganancias de todas las regiones del mundo. Las transnacionales, incluso las productivas, se llevan inmensas ganancias de América Latina. Y entonces, bueno, estamos en una fase de esa estrategia de larga duración, y me parece que desde ahí hay que pensar los problemas y no tanto en el nombre que se le va a poner. Hay algo también, ¿no?, que viene con respecto a lo que ahorita comentabas, con cuestionar esa idea de la globalización. Tú comentas en tu libro que más bien en la manera, en el discurso también es una manera de incisión entre la cuestión política y la cuestión económica, ¿no?, general en la población en América Latina. Porque esa idea de globalización llega como, bueno, es algo externo que nos llega. Y bueno, económicamente no nos queda más que como trabajadores ajustarnos a esta mayor flexibilización, ¿no?, del trabajo. Pero en ese sentido, en los últimos años más recientes, ¿cómo se ha dado esa reconfiguración en el sector del trabajo? Si bien con el neoliberalismo se daba una mayor flexibilización, actualmente, ¿cómo podemos analizar las características? Bueno, sobre lo primero, lo de la globalización, fue presentada prácticamente como una fuerza metafísica que iba tomándose el mundo, como si fuera ajena a la voluntad y a las decisiones. Y eso en América Latina, como tú bien dices, significó de que incluso los más críticos decían: no, a esto no nos podemos oponer. Y entonces vamos a ver cómo encontramos resquicios. Realmente la globalización como esta expansión del capital sin barreras, derribando todo tipo de barreras nacionales, legales, económicas, avanza precisamente porque las fuerzas en cada país permiten que avance, ¿no? Porque no se puede hacer nada. Entonces hay ahí lo que yo digo que es una especie de profecía autocumplida, ¿no? Primero no se puede hacer nada y entonces no hacemos nada. Y después se dice, vieron que esto era inevitable, ¿no? Y eso tiene un impacto muy fuerte en las prácticas políticas en un continente en el cual justamente desde finales de los 80 las diversas izquierdas políticas de América Latina van avanzando electoralmente, ganando espacio en los parlamentos, empezando a gobernar municipios,
hasta que pues ya digamos, a partir de la primera década de este siglo pues se conquistan gobiernos nacionales, pero en todos esos años 90 pues la izquierda que está en los parlamentos asume en los hechos que no se puede hacer nada. Es verdad que en algunos casos no tenía una fuerza parlamentaria como para modificar ciertas decisiones, pero había una cierta fatalidad en aceptar y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo mejoramos un poquito, en meterle parches o esta idea de algunos de humanizar, ¿no?, al capitalismo. Entonces, bueno, esta gran ofensiva avanzó también por aceptar esto de la globalización como algo ajeno a las decisiones humanas, sociales, políticas, ¿sí? Bueno, y desde luego el efecto principal sobre los trabajadores ha sido una verdadera masacre, ¿sí? Hoy día tenemos en América Latina dos realidades bien distintas. Un 54% de la población latinoamericana vive hoy bajo gobiernos de izquierda y centro izquierda, ¿sí? Es una cantidad muy grande, desde luego Brasil aporta un porcentaje muy alto de esto, pero es la primera vez en la historia de América Latina que hay gobiernos no emanados de los partidos de la derecha y del centro derecha en nuestra región en este porcentaje. Uno tiene que pensar, bueno, desde el año 59 Cuba, que estuvo sola, después en el año 70 con el triunfo de Salvador Allende, los 1000 días de Salvador Allende, y después de nuevo una gran soledad, y entonces hoy tenemos una realidad en ese sentido completamente distinta, que se expresa en estos espacios interestatales, en la UNASUR, en la CELAC, la creación de CELAC, la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde no está Estados Unidos, es decir, es la alternativa a la OEA, ¿sí? Y esto, desde luego, es nuevo, es auspicioso y ha sido muy positivo en América Latina. Ahora, se ha hablado de que estamos en un cambio de época. Si lo pensamos en estos términos, desde luego que sí. Pero América Latina no es solo esto. De pronto, cuando uno va a los eventos y escucha hablar de América Latina, en realidad están hablando de Sudamérica, ¿no? Y el resto de América Latina no está. Y en este resto hay un 46% de la población, que son cerca de 265 millones de latinoamericanos, que están bajo gobiernos de derecha, que continúan esas líneas, ¿no?, por las que venimos desde los años 80, de despojo, de masacre social, de explotación extrema, de tragedia humana. Entonces, esto un poco para equilibrar la mirada sobre América Latina, en el sentido de que sí es la región que ha avanzado en la lucha social y política contra esto, realmente lo que es el neoliberalismo, en el sentido que lo estaba diciendo, de esta ofensiva del capital, que ha sido en ese sentido sí la vanguardia en el mundo, pero todavía no es toda América Latina. Ahora, entonces, en este 46% las cosas siguen igual y peor. Basta pensar qué está ocurriendo en México, ¿no? Lo nuevo que viene desde mediados de los 90 con esto del llamado neoinstitucionalismo es que la flexibilización, la precarización, la sobreexplotación se legaliza, ¿sí?, se convierte en derecho. Y entonces ya esto que es tan terrible y que fue la base de las luchas, ¿no?, de los 90, que produjeron cambios políticos, hoy aparece como un fenómeno legal, como Estado de Derecho, ¿sí?,
una normalización de la sobreexplotación que después, en lugar de dirimirse en el conflicto social, pasa al ámbito jurídico, con lo cual los trabajadores ya tienen la certeza de que siempre van a perder, porque todavía en el ámbito jurídico lo que domina son las fuerzas que responden a los intereses de las clases dominantes, con honrosísimas excepciones, pero que no modifican sustancialmente, ¿no? Entonces, esto es nuevo en nuestros países. Bueno, en los países donde gobierna la izquierda y el centro-izquierda, desde luego hay elementos novedosos. Y es una recuperación de derechos laborales, sociales, en algunos casos llevados a constituciones nuevas, en otros casos incorporados a las viejas constituciones, a las que estaban vigentes, o recuperados porque estaban en las viejas constituciones y en la práctica se habían dejado de cumplir. Esto ha mejorado la situación de los trabajadores en la relación con el capital, los estados aparecen como fuerzas mediadoras, y desde luego este es un cambio notable, y basta ir a los distintos países, moverse de México a cualquiera de estos otros países y notar la diferencia, notar que hasta las trabajadoras domésticas en varios de estos países tienen ya sindicatos, reconocimiento, capacidad de negociación, jubilación. Uno de los primeros países en reconocer esto en la Constitución es Venezuela, ¿no? Y de eso a la situación que nosotros vemos, ya no digamos en el sector informal, en nuestras universidades, donde lo que tiende a predominar es la contratación precaria del primer día de clases al último, suspensión del contrato, entonces no genera antigüedad, siempre es precario, no genera derechos sociales, lo estamos viendo, pero terrible en las universidades. Entonces, sí hay que contemplar las notables diferencias. Sin embargo, ahí hay un campo de análisis que a lo mejor no lo podamos resolver hoy, porque es un campo largo, complejo, pero lo dejo planteado, y es cómo el neodesarrollismo que viene desde las estrategias dominantes se está aplicando también donde gobierna la izquierda y el centroizquierda. En algunos casos de manera consciente, deliberada, en otros quizás sin saberlo, pero sí políticas que se derivan de este modelo se están aplicando. Y entonces hay que meterse en todo ese campo de análisis para ver cuál es ese papel que cumple la regulación de la relación capital-trabajo, que desde luego beneficia en corto plazo a los trabajadores, pero que está sirviendo también para reforzar la acumulación de capital, ¿sí? Y en el mediano plazo, y no tan mediano, este capital fortalecido, ustedes habrán visto que en todos los países donde gobierna la izquierda y el centroizquierda, siempre en una campaña electoral para salir a defender los logros del gobierno, salen y dicen, es que nunca los empresarios ganaron más que ahora, ¿no? Como algo virtuoso, ¿por qué vienen a reclamarnos, no? Bueno, es que es verdad, nunca ganaron más. Y entonces esto abre un campo de reflexión, porque ese capital fortalecido en el plano económico también se va fortaleciendo en el plano político. Y ya estamos viendo en algunos de los países donde, como están bajando los precios de los commodities, de las materias primas, que es la base de la acumulación en los países, están diciendo ya no me sirve, ¿no? El costo laboral ya está muy alto, vamos a bajarlo, ¿sí? Pero entonces esta sería una discusión que habría que dar en el marco de un análisis de esto llamado neodesarrollismo, que es un paquetote y no creo que tengamos tiempo. Tocó muchos temas que igual dan para mucha discusión. Algo que me llamó mucho la atención de su texto es cuando habla de esa separación de la izquierda política y la izquierda social, ¿no?
cuando realmente se ve cómo es que pues las masas populares ven que no se encuentran representadas en aquellos partidos que se decían de izquierda, que se institucionalizan y que inclusive empiezan a competir con la derecha, ¿no? Y a partir de ahí esa idea de que, bueno, inclusive se llega a hablar de una izquierda política y una izquierda social, ¿no? Y creo que va muy bien como al análisis que ahorita usted estaba haciendo. Y eso también nos da como a discutir sobre si hay que adoptar una postura anti-neoliberal o anti-capitalista, ¿no? Cuando, como bien hace rato lo dijo, pues lo que está en discusión es la acumulación de capital, ¿no? Así es. Bueno, en tu planteo hay dos cosas, ¿no? La primera, esto de izquierda social y política. Antes no se hacía esa distinción, ¿sí? Antes, digamos, antes de que la izquierda comenzara a gobernar, esa distinción no se hacía. Se hablaba de la izquierda en general y se hablaba de organizaciones sociales, políticas, como las vertientes que constituían este pensamiento de izquierda a favor de la igualdad, de la emancipación, etc. La distinción empieza a hacerse a partir de estas experiencias, ¿no?, cada vez más amplias de gobierno, porque en realidad, conforme va avanzando esta experiencia de una izquierda gobernante, cada vez que se habla de izquierda se está pensando solo en la izquierda que gobierna, en los partidos, ¿sí? Y entonces hubo que recordar que la izquierda no es solamente la izquierda que está en los partidos y que participa electoralmente, etcétera, sino que la izquierda, o sea, quienes luchan por la igualdad y por la emancipación humana, está en las organizaciones sociales también. Era un recordatorio y después esto aparece como una escisión, ¿sí? Viene también de las organizaciones sociales que no se sienten identificadas con esas prácticas de los partidos y que se presentan incluso muchas veces como una izquierda antipartidaria. O sea, es una escisión que se va dando con historia. Yo creo que nosotros debemos romper con esa escisión, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que se vive y que se va expresando así. Efectivamente, los partidos de izquierda que fueron participando del sistema político, del sistema representativo, ganando fuerzas, luego ganando elecciones, van configurando una práctica que está centrada en lo electoral, ¿sí? En cierta medida es comprensible, porque ciertos cambios dependen, o sea, que se hagan o que continúen, de que estas fuerzas se mantengan en los gobiernos. Uno ya sabe, pierden las elecciones inmediatamente, un montón de medidas que se han tomado, positivas, que van a ser eliminadas. Y entonces empieza una dinámica muy perversa, donde la lógica es que todo debe hacerse para seguir ganando elecciones. Pero además, ya desde mediados de los 90, las fuerzas de derecha lograron una cuestión que es bien importante considerar. Lograron modificar la ingeniería electoral en América Latina. Y la modificaron primero para evitar que la izquierda llegara a ganar. Y luego esto fue también útil para que la izquierda tuviera que estar siempre persiguiendo elecciones. ¿Qué hicieron? La segunda vuelta electoral, separar en el tiempo las elecciones de lo nacional, lo parlamentario, las gubernaturas, los municipios, ¿no? Las fueron separando, de tal manera que nosotros vemos que siempre estos partidos que están en los gobiernos están en una condición de campaña electoral permanente, por una por otra. Y esto no permite que puedan debatirse con profundidad y con sentido crítico los problemas y que pueda pensarse en transformaciones de más largo plazo. Es una trampa.
De una parte se mira esto como una virtud porque son izquierdas que demuestran, digamos, su vocación democrática porque se someten permanentemente a elecciones, pero es también una trampa porque acota el escenario de la política a lo electoral, ¿sí? Y se va aislando de las luchas sociales, que son luchas necesariamente de más largo plazo porque lo que enfrentan es la dominación del capital. Que requieren una organización de más largo plazo, una capacidad política de más largo plazo. Entonces, ahí se va produciendo la escisión. Ahora, ¿qué pasa acá? Del lado de la llamada izquierda social. Que en lugar de enfocar claramente la crítica a esas prácticas de los partidos, terminan por negar la política institucional en general. Y resulta que, bueno, tú tienes mucha fuerza social, etcétera, pero si tú no logras cristalizar esa fuerza en decisiones institucionales, eso también se pierde. De modo que ese es un problema de la izquierda social, ¿sí? Y por eso yo digo, nosotros tenemos que ir a una fase de reintegración, ¿no? Esa es una gran preocupación que yo he manifestado, que no soy la única y en la que hay que trabajar mucho. Esta es la primera parte, ¿no? Sí, en ese sentido también, ¿cuál es el peligro de adoptar esto que propone la posmodernidad, el pensamiento posmoderno? Ay, ese es todo un rollo, dicho en mexicano. También esta discusión de la posmodernidad tuvo sus vertientes. Hubo sectores, digamos, que expresaron críticas profundas, válidas, legítimas contra el capitalismo, si entendemos la modernidad como capitalismo. Y entonces ahí tendríamos, digamos, una corriente de posmodernos de izquierda, anticapitalistas. Pero también aparece una corriente posmoderna que justamente es muy conservadora, porque lo que cuestiona no es al capitalismo, sino que lo que cuestiona son los sujetos colectivos que el capitalismo también va generando en la práctica y que implicó 2 siglos de luchas sociales de los trabajadores hasta constituirse como sujetos colectivos. Y entonces ese posmodernismo de derecha lo que busca es la negación del sujeto colectivo, la vuelta al individuo y su subjetividad omnipresente. Lo que niega es la posibilidad del conocimiento de la realidad, porque bueno, es según cada quien como lo vea. Sí, bueno, pero la explotación no es como lo veas, lo sientes, ¿no? Aunque no lo veas, lo sientes, lo vives, eso se ve socialmente. Entonces, bueno, también este es un terreno en el cual habría que discutir mucho, porque cuando se habla de posmodernidad se revuelven cosas que habría que distinguir. Bueno, estos sectores conservadores han incidido en esta mirada apolítica, porque también hicieron el esfuerzo para que se pensara política como lo institucional, política como el partido, cuando política tiene que ver con relaciones de fuerza. Política va mucho más allá del ámbito de lo institucional. Lo económico es político en ese sentido, porque las relaciones económicas generan relaciones de fuerza. ¿Sí? Así que hay que desarmar todo esto para ponerlo en sus justos términos. Y ya como para terminar, también es una gran charla, ¿nos puede como dar su opinión sobre la democracia liberal en América Latina? Bueno, en los 90 se impone, a partir de las transiciones de las dictaduras, a partir de las negociaciones de paz en Centroamérica, que culminan por ahí 92-93, se da pues
el primer triunfo, diríamos, así, de la democracia liberal como régimen político en toda América Latina. Y desde luego esto fue altamente celebrado, ¿no?, por la derecha. Desde luego que quienes han vivido, y no hay rincón de América Latina donde no se haya vivido, la represión, la violación de los derechos humanos, la liquidación de las libertades individuales y públicas, ese nuevo escenario de democracia liberal, representativa, que tuvo que reconocer algunas de estas libertades y derechos, fue un espacio mejor. Esto no se puede negar. Ahora, el problema es cómo se concibe la democracia y la representación. Entonces, en los años 90 se impone una concepción de democracia liberal que yo he llamado democracia gobernable, que es una democracia en la cual, para empezar, como requisito para su estabilidad, lo económico está fuera del ámbito de la discusión democrática. Ah, porque era la globalización, ¿no? Entonces, aquello que es lo fundamental para la vida de todo el mundo queda fuera de la discusión democrática. Entonces, ¿qué queda en la discusión democrática? Pues los procedimientos, ¿sí? Y que no es muy democrático eso, ni transforma nada. Y la otra idea que viene con esto es que cualquier conflicto social era un bloqueo a la democracia, que llevaba a la ingobernabilidad, y por lo tanto las luchas sociales se definían como antidemocráticas, cuando son las luchas más democráticas que existen en una sociedad, cuando es para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, para mejorar las condiciones sociales, culturales de las mayorías. Entonces, ese es un terreno en el cual volvemos a este comentario sobre los gobiernos de izquierda, que tuvo como contrapartida también, que fue el escenario en el cual la izquierda tuvo que moverse, y también fue restringiendo su concepción de democracia. Ahora, la idea realmente crítica, alternativa, que va surgiendo en el siglo XXI, muy positiva, de que hay que pasar a la democracia participativa, es fundamental, es una crítica a la democracia liberal, a esa democracia liberal gobernable, es una crítica fundamental. Lo que no puede ocurrir es que se piense que la democracia participativa anule todas las formas de representación. Lo que hay que discutir es, y hay que inventar, son formas de representación distintas que estén articuladas a la participación. Y por lo tanto, como eso todavía no está bien resuelto, yo diría que esa es una tarea pendiente de los proyectos de cambio, que es, digamos, ir reconstruyendo una idea de un régimen democrático que no sea ese régimen liberal que le expropia a la mayor parte de la población la capacidad de decidir. Entonces, no es democracia en ese sentido, y eso no está resuelto todavía. Este es un campo interesante que, pues, hay muchas experiencias nuevas de poder social, de comunidades, de experiencias de los movimientos indígenas, etcétera, de los trabajadores que hacen autogestión productiva, etcétera, que deberían aportar a esta discusión de la participación y la representación. Y bueno, es una tarea que tenemos que asumir. Sí, pues es muy interesante lo que usted dice, porque lo que está en juego, pues, son los recursos naturales, este control, ¿no?, del territorio en América Latina. Y como usted bien puntualiza en el libro, ¿no?, hace falta cuestionar todo eso, porque el neoliberalismo no nada más es algo ajeno a nosotros, sino son relaciones sociales, ¿no?, que se han ido incrustando. Es como un modo de vivir, ¿no?, que hay que cuestionar. Ahora, no es, mira, sí, el problema de los bienes naturales, o los bienes comunes naturales, estamos
históricamente muy acostumbrados a hablar de recursos naturales, que es como lo piensa el capital. Estos bienes comunes naturales no solamente tienen que ver con esta relación de ciertas comunidades con su entorno, con la naturaleza, que son fundamentales, que han sido comunidades que han conservado espacios naturales milenariamente, y eso es un regalo a la humanidad. Pero no hay que verlo solamente así. También incluso para los que vivimos en las ciudades, que nuestra relación con la naturaleza está más distante. Esa es una dimensión, pero hay un problema básico. El planeta no resiste la explotación que lleva adelante el capital, no lo resiste. Y este problema tiene que ver con la subsistencia de la humanidad como especie. Entonces, desde la mirada antropológica a la comunidad y su entorno, hasta un problema general que en esto le va a dar la vida a la humanidad, esto tiene que constituirse en un eje de la discusión contra el capitalismo. Acá no es un problema de post-neoliberalismo solamente, sino saber que el capitalismo pone en riesgo al planeta y a la humanidad. Y entonces hay que ser anticapitalista hasta por sobrevivencia. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Estoy detrás de la cámara, pero también pertenezco al proyecto de Sin Atributos. Para ir cerrando ya también, en su libro hay un problema que se juega, y creo que usted lo expresa muy bien, que es cuando el discurso de los dominadores llega a coincidir con el de los dominados. Ese es un problema que, pues, a todos atañe y a todos preocupa, y usted al final lo trata de resolver tratando de mostrar la vitalidad del pensamiento crítico y haciendo la especificidad que al discurso crítico le corresponde. Para quienes nos escuchan y para los que nos están viendo ahora, ¿cuál podría ser esa vitalidad del pensamiento crítico? ¿Cuál podría ser esa especificidad que no tienen los otros discursos, que hace a este tipo de pensamiento algo necesario y revolucionario? Bueno, nos hemos acostumbrado a hablar del pensamiento crítico casi como una entidad. También tenemos que cuidarnos de esto, porque hay una especie también de fetichización del pensamiento crítico como si fuera algo dado. Y a veces por comodidad del lenguaje seguimos en eso, ¿sí? Digamos, yo creo que hay una responsabilidad fundamental de conocer cómo funciona el capitalismo, cuáles son sus diferentes tácticas pero objetivos comunes, de qué manera utiliza muy eficazmente la retórica y el discurso para encubrir esos objetivos y presentarlos incluso con el lenguaje propio de lo que ha sido históricamente la lucha social de izquierda. Tenemos necesidad de conocer esto. Entonces, no podemos partir del discurso, porque el discurso cubre, cumple esa función de encubrimiento. Tenemos que partir de los procesos concretos, hacer investigación concreta de la realidad concreta, y después ver cómo esto se expresa en el discurso y entonces también denunciarlo, ¿sí? Esa es la tarea para que el pensamiento sea crítico. Sí, yo no lo convertiría en algo mucho más complicado. Bueno, esto es bien complicado hacerlo, pero digamos, no le daría más vuelo que eso. Esa es la tarea, conocer cómo el capitalismo se ha ido reciclando en tácticas distintas, cómo se ha ido reciclando la dominación, utilizando ese lenguaje histórico, qué sé yo, el reconocimiento de ser una demanda de los siempre invisibilizados, los indígenas, las mujeres, etcétera, los afrodescendientes, los homosexuales, ahora
el propio sistema utiliza el discurso del reconocimiento para la flexibilización laboral, ¿sí? Y podríamos así poner un montón de ejemplos, bueno, que no lo vamos a poder hacer ahora, que nos obliga pues a tener un trabajo mucho más serio, más profundo, yendo a los procesos concretos y no empezando por el discurso, ¿sí? Y bueno, ¿y qué será el pensamiento crítico? Pues lo que podamos producir en ese sentido, no es una entidad, ¿sí? Bueno, pues no nos queda más que agradecer a la doctora, y para los podescuchas, pues la invitación a leer el libro A Contracorriente de la Hegemonía Conservadora, y pues muchas gracias, nos deja muchos puntos de reflexión y de debate, y pues bueno, nuevamente le agradecemos y que se encuentre muy bien. Bueno, agradecerles a ustedes y pues darles la bienvenida acá a este rinconcito de la UAM Xochimilco. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en la próxima.